misterio, peligro, esplendor, aventura. Acompáñenos ahora a... Al principio hubo una esfera de fuego. Con el tiempo, el crisol de la creación forjaría los continentes con piedra fundida. Al enfriarse la tierra, se amontonaron las nubes y estallaron. Y el ciclo de agua hizo que este mundo fuese único en el sistema solar, y tal vez más allá. El planeta azul. El tercero que orbita alrededor del Sol. La Tierra. Comprender mejor nuestro planeta es el objetivo primordial de National Geographic Society. Durante los últimos 30 años, nuestros documentales han recogido las imágenes y los sonidos de las maravillas de la Tierra. El magnífico espectáculo de la vida salvaje. La deslumbrante diversidad de la humanidad. El enigma de nuestros orígenes, de cómo un humilde pariente de los simios se convirtió en la única especie que sintió curiosidad por desentrañar el mundo y todo lo que hay en él. A lo largo de 3 décadas, los cineastas de National Geographic han explorado la historia de la vida en la Tierra. El relato comienza aquí, en la naturaleza, donde impera una sola ley. La ley de la supervivencia. En el desierto africano del Namib, uno de los lugares más duros de la Tierra, unas extrañas criaturas se enfrentan a los elementos y a otros seres vivos. En el interminable ciclo de la depredación, una avispa hembra ha encontrado el escondite de una araña albañil. Puede mover cantidades increíbles de arena para llegar hasta su presa. Como primera defensa, la araña ha excavado su escondite en la ladera de una duna. Así que, cuanto más rápido excave la avispa, más rápido volverá a caer arena al hoyo. Puede que la avispa, que tal vez haya pasado varios días buscando, se dé por vencida. Pero esta vez, la araña queda al descubierto. Tiene mandíbulas poderosas y la avispa un aguijón. El resultado final será incierto. Además, la araña ha desarrollado un extraordinario método para escapar. Enrolla sus patas formando una bola y se desliza rodando duna abajo. En la selva tropical de Costa Rica, los jóvenes basiliscos tienen que evitar a un formidable depredador. Estos pequeños lagartos tienen pocas defensas. Cuando se ven amenazados, tienen que desafiar la ley de la gravedad.
Aunque pertenezca a una raza de gigantes, una cría de elefante es vulnerable cuando se separa de la manada. Está paseando muy cerca de los leones. Antes de que pueda alejarse, el joven se ve atrapado en un juego mortal. Pero esta vez la inocencia queda compensada por la inexperiencia. Los leones también son jóvenes y parecen más interesados en experimentar que en matar. Los leones prefieren cazar a los más débiles, pero esta cría está perdida, no herida. Es un adversario decidido, con una piel gruesa, nada fácil de penetrar. Pero pronto se cansa y los leones se disponen a darle muerte. De repente, el experimento ha terminado. Los leones están agotados y pierden interés. La práctica perfeccionará a los cazadores novatos. Para la cría de elefante, esta pausa ha sido su salvación. En el pantano de Okefenokee, en la frontera entre Georgia y Florida, una víbora del maíz aprovecha al máximo sus posibilidades para encontrar comida. Es una trepadora extraordinaria y puede saquear nidos que estén a 10 metros del suelo. El pájaro carpintero tiene una única defensa. Anida solamente en pinos viejos. Y sus constantes picotazos han hecho brotar una resina acre que recubre el tronco que alberga su nido. La serpiente parece deslizarse árbol arriba sin esfuerzo. El pájaro carpintero solo puede esperar y observar. Los huevos o los polluelos del nido parecen presa fácil. Pero ahora entra en juego la resina, que es un poderoso repulsivo para la víbora. Habitualmente la detiene por completo, y aunque persista, procura evitar el contacto con la resina. Muchas veces se lanza de esta manera. Cuando cae la noche en África, los carnívoros se despiertan. De la sangre derramada surge una cruel rivalidad. Como siempre, unos testigos presencian la matanza entre las sombras. Rápidamente las hienas identifican a las leonas y ven que los machos están ausentes. El ruido atrae a todo el clan del sur. Cuando hay un número suficiente de hienas, empieza la batalla. Los rivales son numerosos y la lucha encarnizada. Las leonas no pueden hacer nada y, refugiadas en los árboles, se limitan a ver cómo desaparece su presa. En los resecos cerros del Parque Nacional de Ranthambore, en la India,
los lagos permanentes atraen por igual a presas y depredadores. Este magnífico tigre macho ha cazado un ciervo a primera hora de la mañana. Pero los agresivos cocodrilos le han arrebatado la pieza y la han arrastrado hacia aguas más profundas. Durante 9 horas, el furioso tigre espera cerca de donde le han robado el trofeo. Finalmente, la furia supera al miedo. Nada lo va a detener ahora, ni la profundidad del agua, ni los casi 120 kilos de peso muerto. Su extraordinaria fuerza se une a su determinación. La lucha diaria por la supervivencia es un drama poderoso. Pero el verdadero milagro de la naturaleza es silencioso y humilde, desinteresado y sublime. La creación de una nueva vida. Igual que el día sigue a la noche y el invierno abre paso a la primavera, un ritmo fundamental palpita en todo ser vivo. Su significado es universal y su impulso irresistible. En la charca de agua, un macho solitario siente repentinamente el despertar de su cuerpo. Ha llegado su época de celo. Como si de un nuevo amanecer se tratase, la sensación es frescor y vitalidad. Se siente capaz de enfrentarse a cualquiera. Otro macho tiene la misma sensación de júbilo hoy. Y también está dispuesto a enfrentarse al mundo entero. En la época de celo, un macho puede desafiar a otros por el territorio o por los favores de una hembra. Las parejas potenciales transmiten su disponibilidad mediante los roces más simples o los cortejos más elaborados. Las exhibiciones pueden ser evidentes o sutiles. Las caricias tiernas o frenéticas. Todos son variaciones sobre el mismo tema. Cuando un tigre capta el olor de otro, realiza un gesto muy característico llamado flimen. Siguiendo estos rastros y escuchando los rugidos, los machos y las hembras consiguen localizarse. Thank you.
El modo de aparearse de estos escarabajos negros es algo poco frecuente. Tres machos persiguen a una hembra mucho mayor. Parece que se necesitan tres a la vez para dominar a la hembra y que el apareamiento tenga éxito. El cortejo de los calamares es también muy vistoso. Se trata de una representación sincronizada y extravagante. Sin embargo, el apareamiento en sí es tan breve que resulta casi imperceptible. El macho arremete contra la hembra con un miembro especial y le adhiere una bolsa de esperma. La hembra puede tomarse su tiempo para decidir si acepta la bolsa para autofertilizarse o si se libra de ella más tarde, rechazándola por la de otro pretendiente. El origen de la vida sobre la Tierra sigue siendo un misterio. Pero cada nacimiento crea un nuevo eslabón de una milagrosa cadena que se extiende a lo largo de casi 4.000 millones de años. En una infinita variedad, cada generación renueva un compromiso de vida con la siguiente. El bebé desvalido y la abnegada madre. El vínculo que los une es uno de los más fuertes de la naturaleza. Pero todo lo pequeño tiene que crecer, y la entrega de los padres no puede durar siempre. Después de la caza, los cachorros de león no reciben un trato especial. Tendrán que luchar por cada pedazo de carne. Los adultos se quedan con lo mejor de la pieza, y cuando sus estómagos están llenos, se restaura la armonía. Ahora, los cachorros tienen que reclamar las sobras con energía. Para la mayoría de los animales, la juventud es una época de aprendizaje, a través del ensayo y el error. Por imitación o disfrutando abiertamente de los juegos. Desde el chispazo primigenio, la vida se ha desarrollado en una vasta y compleja red que abarca todos los rincones del planeta.
Pero hay una criatura que ha seguido su propio camino. Un ser distinto a cualquier otro. Inventor de las herramientas, domador del fuego y creador del lenguaje. Pintor de cuevas, fabricante de mitos y tejedor de sueños. Tras el caleidoscopio de la cultura humana, se oculta una verdad sencilla. Todos tenemos un origen común que se remonta a un pasado remoto y nebuloso. ¿Qué criatura convirtió por vez primera la piedra en instrumento de poder? ¿Cuándo desarrolló la inteligencia para preguntarse quién soy y de dónde venimos? Darle un rostro a nuestros ancestros es algo que va más allá de lo estrictamente científico. El escultor John Gerchi trabaja en una réplica de cráneo a partir de fósiles que tienen 3 millones de años. La colocación de los ojos es un momento especial. Para colocar los ojos me baso en datos científicos, pero hay también un lado místico. Ese suele ser el momento en que empiezo a sentirme observado por la obra en que estoy trabajando. Deja de ser un objeto de barro y escayola y se convierte en un ser vivo. Gerchi aplica en sus diseños profundos conocimientos de la anatomía del hombre y del mono. Aún así, muchas veces se siente sorprendido por el resultado. Ha insuflado vida a la mirada asombrada de una criatura cuyos descendientes desarrollarían un nuevo sentido de identidad y dejarían una huella muy profunda en el mundo. Por sí misma, la naturaleza es capaz de mantener un equilibrio perfecto. Y en ningún sitio esto es tan evidente como en la selva tropical, el lugar más vivo de la Tierra. La mitad de las especies vivas del planeta tienen su hogar en este universo verde. Y todas ellas son maravillosos ejemplos de adaptación. Incontables especies de aquí no podrían sobrevivir en ningún otro lugar, pero millones de ellas se habrán extinguido antes de que los científicos hayan conseguido identificarlas. Porque las selvas tropicales, como tantos otros entornos naturales, están siendo atacadas. Una especie agresiva se ha impuesto sobre todas las demás y ejerce el dominio de la Tierra. El precio de esta arrogancia ha sido devastador. Pero está emergiendo una nueva ética, alentada por la convicción de que todas las especies tienen derecho a existir. En 1960, una joven británica llamada Jane Goodall hizo realidad un sueño de su niñez, vivir entre los animales salvajes en África. Su estudio sobre los chimpancés de Tanzania ha pasado a la historia de la ciencia. Jane vino aquí enviada por el antropólogo Louis Leakey, quien creyó que las observaciones de la joven arrojarían alguna luz sobre el comportamiento de los primeros seres humanos.
Durante meses, los monos huían cada vez que ella se acercaba. Pero al final, la paciencia y la tranquila persistencia de Jane lograron ganarse su confianza. Gradualmente, los chimpancés se dieron cuenta de que después de todo, ya no era peligrosa. Nunca olvidaré el día en que tras 18 meses, por primera vez, un pequeño grupo me permitió acercarme y permanecer junto a ellos. Al final, había sido aceptada. Creo que fue uno de los momentos de más orgullo y emoción de toda mi vida. Jane elaboró un asombroso retrato de este animal que tanto se nos parece. Durante la estación lluviosa, los chimpancés buscan termitas aladas para comérselas como golosinas. Saben que las termitas están escondidas en su nido. Jane observó que los simios también sabían cómo llegar hasta los insectos con la ayuda de un tallo y de un notable ingenio. Para defender su nido, las termitas se aferran al tallo de hierba. Es entonces cuando el chimpancé, con sumo cuidado, las va recogiendo. Doblando un tallo, el chimpancé rompe un extremo para hacerlo funcionar con más eficacia. A veces eligen un palito con hojas, pero primero han de arrancarlas. En esta acción de modificar objetos naturales con un propósito específico, el chimpancé no está solo utilizando, sino que está fabricando herramientas. El empleo de herramientas solía considerarse una característica de la especie humana. Cuando Louis Leakey supo la utilización de herramientas en Gombe, quedó muy impresionado y dijo: ahora tendremos que redefinir al hombre, redefinir qué son las herramientas o incluir a los chimpancés en la humanidad. Gracias en parte a las becas de National Geographic, el estudio de Jane es uno de los más largos que se han realizado de un grupo animal en su hábitat y en estos momentos se halla en su cuarto decenio. Hoy Jane recorre el mundo en su tenaz cruzada por la conservación de los chimpancés salvajes. Teme que se les esté acabando el tiempo. En este siglo, una población humana en plena expansión se ha convertido en la única y principal amenaza para la vida en la Tierra. Desde la desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de años, el planeta no había presenciado un proceso de extinción semejante. El mundo que estamos haciendo es hostil hacia todo lo salvaje. Y sin embargo, todavía esperamos que la naturaleza nos acoja. En los parques nacionales de América, los conflictos entre las personas y la fauna acaban con demasiada frecuencia en tragedia. Preocupados por el destino del grizzly en el Parque Nacional de Yellowstone, los gemelos Frank y John Crehead realizaron un estudio científico pionero acerca del gran oso. Los Crehead, que fueron de los primeros en sedar a un oso para poder analizarlo, perfeccionaron su técnica a partir de ensayos. Mientras trabajan con el número 36, John Crehead ve que el oso empieza a despertar de los efectos de la droga. Tiene que controlarle la respiración y los movimientos de los ojos por si se produce una recuperación prematura. Vale, ahora vamos a sacar un molde de la zarpa. El equipo prepara un molde de escayola para la zarpa del oso porque el tamaño de esta indica su edad. John no sabe cómo reaccionará el oso a la droga y duda si arriesgarse a ponerle otra inyección. Una dosis excesiva puede hacerle daño. Preocupado tanto por la seguridad del oso como por la suya, John decide no aplicarle otra dosis. El equipo tendrá que acabar el trabajo lo más rápido posible. Respira más deprisa. Habrá que vigilarle. La droga pierde efecto con rapidez.
El número 36 no aguantará mucho más, así que John suspende otros experimentos que había planeado. Solo hay tiempo para acabar el molde y ponerle al grizzly una etiqueta en la oreja. ¡Cuidado! Los Creehead insisten en la necesidad de proteger al grizzly, una especie amenazada. Algunos lugares salvajes parecen estar fuera del alcance de los humanos y habitados por monstruos que inspiran terror. Sin embargo, en el pasado, los furtivos se aventuraban en el pantano de Okefenokee para matar caimanes en busca de su exótica piel. En 1937, el pantano fue declarado Reserva Natural Nacional y se dictaron estrictas leyes para proteger a estos enormes reptiles. Para el biólogo Ken Bleed, estos animales son fascinantes. En una granja de caimanes próxima al pantano, su labor le enfrenta cara a cara con sus objetos de estudio. Al poco tiempo de iniciar nuestra investigación, nos dimos cuenta de que necesitábamos bajar y mirarlos de cerca. Los caimanes se comunican visualmente entre sí por la forma en que sacan el cuerpo del agua. Por eso nos metemos en el agua, para comprender mejor cómo se comunican visualmente. No todos los animales que se me acercan son agresivos. Muchos sienten curiosidad, pero he de tratarlos a todos por igual. No puedo dejar que se acerquen demasiado. Llevo un palo de ciprés de 1.5 metros de largo y si alguno se acerca demasiado, lo empujo y procuro mantenerme fuera de su alcance. La experiencia de Bleed ayuda a disipar los viejos mitos que describían a los caimanes como asesinos estúpidos. Bleed les ha dado una nueva imagen. En general, los animales que más tememos son los que menos conocemos. Pocos inspiran tanto terror como este monstruo de las profundidades. Las estadísticas demuestran que los tiburones pocas veces responden a su reputación de crueles devoradores de hombres. Lo cierto es que es mucho más probable que los tiburones sean nuestras víctimas. Cada año, los pescadores recogen sus capturas en los bancos migratorios de calamares, en las aguas costeras del Pacífico Oriental. Es un trabajo duro y los hombres no toleran la menor competencia. Y el tiburón es considerado un rival detestable al que hay que disparar y matar en cuanto aparece. Para unos cuantos científicos atrevidos, esta es una oportunidad única de acercarse a los tiburones mientras comen. El zoólogo Bob Johnson es uno de ellos. Era muy fácil desorientarse por la noche y no se sabía dónde estaba la superficie. Si intentabas guardar el equilibrio bajo el agua, a veces lo que tú considerabas la superficie no lo era, debido al movimiento de los calamares que se agrupaban por encima o por debajo de ti. Y buscábamos la luz como referencia más que la superficie. En algunos momentos era muy extraño.
Veías a los tiburones llegar por debajo e intentabas acercarte. Y en el momento en que te acercabas, te deslumbrabas y no los veías por ninguna parte. Y cuando los veías, estaban justo delante de ti. Pasaban a tu lado a toda velocidad, engullendo montones de calamares. Aparecían de repente en tu ángulo de visión cuando te girabas para localizarlos, porque no se puede permanecer estático. No intentaban mordernos, solo iban a por los calamares. Pero si tus brazos, tus piernas o tu cuerpo aparecían donde no debían, en el momento menos oportuno, era muy fácil que te mordieran. Durante millones de años, los tiburones surcaron los mares sin que nadie los detuviera. Ahora su reino ha sido invadido por quienes quieren destruirlos y por aquellos que luchan por salvarlos. La naturaleza se ha convertido en un campo de batalla en el que los conservacionistas libran un combate contra el tiempo y la indiferencia. La vida salvaje necesita algo más que protección, necesita ayuda humana directa. Son demasiadas las especies que sobreviven solo porque nosotros lo consentimos. Por suerte o por desgracia, hemos acabado siendo los guardianes de la vida natural. Con una determinación admirable y una beca de investigación de National Geographic, la primatóloga Viruté Galdikas se embarcó con tan solo 25 años en una intrépida expedición a las remotas selvas del sur de Borneo. Aquí Viruté emprendió una doble misión: estudiar el orangután salvaje y rehabilitar a los jóvenes orangutanes en cautividad, como Majid. Majid fue el duodécimo orangután que vino a nuestro campamento. Todos eran huérfanos. A sus madres las mataron para robarles las crías y venderlas como mascotas. Por algunas se llegaron a pagar hasta $5,000 en el mercado negro. No han conocido nunca la vida salvaje. Mi deseo era conseguir que aprendieran a vivir por sí mismos en la jungla. Ya vienen. Para Viruté, los jóvenes orangutanes suponen un único problema. No. Si hay algo que Viruté tiene muy claro sobre los rehabilitados es que la disciplina no sirve para nada. A diferencia de la mayoría de los primates, el joven orangután nunca ha sido disciplinado por su madre en estado salvaje, quizá debido a que los orangutanes deben seguir una vida solitaria. No necesitan reglas sociales ni códigos de conducta social. ¿No te gustaría ser menos encantadora? Es el problema de ser la madre de un montón de monos. Aquí la única ley válida de la naturaleza es preocúpate de ti mismo. Por eso estás condenado a vivir en los árboles. ¿Qué quieres, reo? Aunque es una científica y los rehabilitados interrumpen su trabajo en el bosque, hay momentos en que Viruté tiene confusas emociones. Es mío, no tuyo. Mío. Espera que algún día todos ellos vuelvan a la vida salvaje, pero luego los echará de menos. La labor de Viruté continúa en la actualidad. Es la batalla de toda una vida para salvar a los orangutanes y a su hogar, el amenazado bosque lluvioso. Un collar de piedras preciosas esparcido por el Pacífico. Una visión cautivadora del paraíso tropical. Protegidas en el pasado por 3.700 kilómetros de océano,
Ahora, Hawái está siendo invadido. Una cuarta parte de todas las especies en peligro de Estados Unidos se hallan aquí. El 70% de las aves nativas de Hawái se ha extinguido. El tejido ecológico de esta isla se deshace. El ejemplo más representativo de ello es la brigamia, una especie de planta en flor que se aferra a la vida como puede. La isla de Molokai. Aquí arriba un insecto se ha extinguido. Se supone que algún animal polinizaba estas extrañas plantas, pero puede ser que su polinizador natural haya desaparecido o sea tan escaso que las plantas necesiten ayuda. Una mariposa podría revolotear fácilmente de flor en flor, pero para los humanos la tarea no es tan fácil. Aquí hay otro par de plantas, Ken. Hay una medio escondida entre los matorrales. Tiene capullos, pero pocos. Aún es pronto. Tardará bastante en florecer. Ahora los biólogos de campo son los polinizadores y tienen que cumplir su función colgados en los acantilados más altos del mundo. Un sustituto del insecto recoge el polen. Y otro lo deposita. El polinizador natural nunca ha sido visto, por lo que su identidad sigue siendo un misterio. Mientras tanto, puede que estas plantas solo sobrevivan gracias a la ayuda humana, pero ¿por cuánto tiempo? Cuando desaparece una especie, no suena ninguna alarma. Se calcula que se pierden 6 cada hora. Y con cada extinción, los cimientos de la vida se debilitan. Por eso los guardianes han de seguir luchando, cada uno a su manera. Cerca de Canterbury, Inglaterra, una histórica finca llamada Howlett's se ha convertido en un refugio seguro para animales en peligro. Este peculiar santuario es la absorbente pasión de John Aspinall, un empresario de casas de juego. Creo que el ingrediente secreto es el respeto. Se tiene que respetar a los animales. Y yo les tengo un profundo respeto, en el sentido de que considero que muchos grandes mamíferos son superiores al ser humano. El parque de Howlett's, abierto al público, es famoso por tener la mayor población de gorilas en cautividad del mundo. Para Aspinall, son como de la familia. Tenemos un grupo de 16 o 20. Dentro de 10 años tendremos 2 grupos de igual cantidad y dentro de 25 calculo que tendremos 60 o 70 gorilas en 3 grupos distintos. En ese momento, si hay estabilidad política en África Occidental, podremos devolverlos al lugar de donde los sacamos. O sea, que existe un gran objetivo, un propósito. Puede ser descrito como un sueño romántico. Yo soy optimista y jugador. Por eso creo que lo conseguiremos. Es una apuesta a largo plazo, pero eso es mejor que nada. Aspinall espera un futuro mejor. Pero por ahora, la agitada situación en África sigue amenazando al gran simio. En todo caso, la salvación de la vida salvaje no se logrará sin sacrificios. Diane Fossey personificó mejor que nadie esta triste realidad. Sus años de esmerada observación en Ruanda disiparían los antiguos mitos y revelarían al mundo la criatura tímida y pacífica que llegó a conocer tan bien. Acercándose a los animales e imitando su comportamiento, Fossey encontró uno que era más manso y confiado que los demás. Un animal que tendía a pasar mucho tiempo conmigo era Digit. Creo que se sentía atraído por mí porque no tenía compañeros dentro del grupo. Era muy curioso y estaba siempre ansioso por acercarse e investigar objetos como las cámaras, termos, cuadernos o guantes.
Aquella amistad tan especial acabó en tragedia. El amable Digit fue asesinado por furtivos que le cortaron la cabeza y las manos para venderlos como souvenirs turísticos por unos 20 dólares. Fossey escribió: me sigue pareciendo algo inconcebible. Un prado cercano a su cabaña acabó siendo un cementerio. Al final, la propia Diane fue brutalmente asesinada, probablemente por furtivos que querían vengarse. Ahora reposa junto a su apreciado Digit. Otras personas han continuado la obra de Fossey, pero el destino de los gorilas de montaña sigue siendo incierto. Aunque abusamos de ellos y los explotamos, seguimos sintiendo una atracción irresistible por los seres con los que compartimos el mundo. Aumenta la convicción de que el dinero procedente del turismo debería invertirse en la preservación de la vida salvaje. Pero tenemos más esperanzas en que la educación de las nuevas generaciones les infunda un respeto mayor por la vida en todas sus formas. Celebremos nuestro parentesco con todos los seres vivos y evitaremos la insoportable soledad que supondría su desaparición.